Ya estamos. Hola chicos, bienvenidos al canal, chicos y chicas, y lo que ande por ahí, lo que no ande también, todo, todo, hola, 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 hola. Y bueno, estamos en Forza Horizon 4, invierno, serie 42. Tenemos que hacer un evento que ya ha estado accidentado para mí. Se me ha crasheado el Forza Horizon 4. Qué cosa más rara. Bueno, vamos a intentar a ver si llegando a tus picos. Nos dan premio un mini JCW Buggy Cross Country en B700, buggies todo terreno. ¿Veis lo que hace mi ratón? Mira, yo no estoy tocando, ¿eh? Eso va solo, va solo. Y bueno, aquí, venga, vámonos aquí, ya. Buggy todo terreno B700. Bien, el máximo de tuneo. ¿Qué decir? ¿Cómo sabemos qué buggy todo terreno y nada de eso? Damos aquí a cambiar auto y eso. Y nos vamos a nuestro garaje, a nuestros coches, damos la Y. Y buscamos buggies todo terreno. Hay veces que no están lo que dicen aquí en la lista. Pues como dicen, se inventan otros nombres porque da la gana. ¿Para qué ponen esas cosas? Pues como no está en la lista, lo tienes que buscar la vida. Y ya está. Buggies todo terreno. Marcamos y vamos para atrás. Y tenemos entre los buggies todo terreno que tenemos. Pues yo tengo estos. Pero ninguno está en B700. ¿Ah? ¿Cómo que A701? Si ese coche tenía en B700. O sea que no me va a dejar usarlo. Esto hay que investigarlo, chicos. Esto hay que investigarlo. Este coche lo tenía yo en B700. Ya estoy usando este. Y se me ha craseado. No por el coche, digo. ¿Y por qué? No me he dado cuenta cuando eso. Que este, pero vamos, que yo me acuerdo. Además, yo no voy a tener. ¿Por qué voy a tener yo este en A701 y en tracción trasera? ¿Estamos locos o qué? En tracción trasera. ¿Eh? A ver, vamos a entrar en el campeonato. Sí, no sé, una cosa. Claro, si yo estaba ahí, ya sabemos que. Sí, claro, salgo. Si yo, ¿para qué te craseas? Déjame en paz. Mucha gente vino a presenciar este evento de invierno. ¡Vale, es un espectáculo! Sí. No, no me deja, no. No me deja, claro, si están a 701, qué cosa más rara. ¿Y yo cuál uso? Bueno, este no me gusta un pelo. Voy a seguir con lo mío, yo qué sé, voy a seguir con el que estaba. Es que si no, no me convence. Y este es que yo creo que, no sé si lo tuneé yo, no me gustaba. Venga, vamos con este, a volcar, venga, alegría. No sé en qué nivel estoy de dificultad y que llevo. No me acuerdo en qué estaba, yo que estaba corriendo en profesional, ha craseado. Pero yo voy a quitarle, que no me iba bien, ¿eh? Realmente no iba bien. Yo voy a empezar con muy hábil. Ahí, con una rata cobarde. Y luego ya veremos. Ya se verá luego. Que no iba yo bien cuando he craseado, ¿eh? Iba cuarto. Sí. Y quizá pues, quedaba un poco. Podría haber empeorado la cosa. Mira, pues hay un buggy de esto, mini buggy. Pero vamos, que es más para estorbar que para otra cosa, porque hacer no va a hacer nada, creo yo. Son muy lentos, muy pesado, claro. Aquí, ¿no? Y la nieve, pues yo qué sé, son para arena, ¿no? Para el desierto. Bueno, banco para muy hábil, esto no es nada. Yo qué sé, pero también si vuelcas mil veces, o si te paran esto, que también te pueden parar mucho. Uy, lo que he dicho. Pues igual que te quedas de pie, pues puedes hacer algo. Madre mía, ¿con qué poquito ha volcado el coche este? ¡Ey, quita! Ya me ha frenado también. Séptimo. Pues si no, como no puedo. Puede que tenga oportunidades porque es muy hábil, pero vamos, si sigo volcando, como voy a hacer seguramente. Es que se quita, levanta la pata el coche este. El perrito este. A ver, déjame oportunidades.
Quita, quita, quita. Por no darlo, es que también me tengo que yo hacer como esquivar como puedo, que no estoy yo tampoco para tantos trotes. Lo tengo aquí, es nivel muy alto, tampoco es una cosa. Cuidado, frena, hombre. Está loco este coche. Claro, aquí no es su terreno ni parecido. Venga, fuera. No me van a dejar pasar por donde yo quiero, sí, sí me deja. Vale, para muy hábil hemos recuperado, sí. Está bien. Hemos recuperado, ya vamos al primero y todo. Si es que... Seguro que volcaré más veces, chocaré más veces o lo que sea. Por ahí anda. Ya no veo. Que Dios nos ampare, chico. No te pongas tan loco, ¿eh? No te vengas tan arriba. Uy, uy, uy. Madre mía, chico. Pero, enderezate. Bueno, madre mía, ¿cómo se va el coche este? No sé si pasó el punto de control. Se ha vuelto loco y la amortiguación es muy blanda. Vale, no pasa nada. Chócate si quieres, para si me frena. Pero bueno, con el muy hábil gana. Digo yo, pero... ¿Qué necesidad de esto? Es que sin tocar nada se queda que hemos un trapo el coche. No me diga a mí esto. No me haga a mí estas cosas, hombre. Parece un trapo. Hay movido un papel movido por el viento y que mierda. Esto no vale. Pero vale, para sufrir, sí. No es que tampoco estemos sufriendo mucho, pero vamos, que no ganó para susto. Sí, ahora crúzate, haz lo que te dé la gana. Si ya sabemos, ¿dónde están estos? Cada vez que miro me la lío yo mismo. Ahora me meto por donde me paran más las piedras. Dale, muy bien, ahora me van a adelantar por la izquierda. Que no me adelantas tú, por menos ahora. Y aquí me meto por aquí porque me van a parar menos las piedras, vale, bien. Y aquí, porque sí. ¿Dónde están? ¿No están? Oh, madre mía. ¿Qué necesidad tengo yo de usar este coche? Pues vale. Pues sí lo uso. Y seguiré. Pero muy hábil, ¿eh? Que encima con control de tracción y estabilidad y coche este blandísimo. No es para esto, claro. Ay, qué pena me da a mí conducir tan mal. A ver. ¿Dónde más? Aquí otra. En Glen Ranoch. Como si me dice mi casa. Aquí, ¿qué hay que hacer? Igual, ¿no? Morir aquí de asco. Qué sufrimiento con el coche este. Subo un nivel. Si es que en aquel vuelque ya lo he perdido todo. Qué manera complicarme la vida, eh. Bueno, vamos a ver qué tal. Qué tal con el nivel experto, eso o lo que sea. Si es que es lento, este coche es lento, ya lo sabemos. Más o menos era para Deep Racing, cosa de esa. O cross country, pero a otro nivel, no a este nivel de dificultad, no, de... Porque este lo hemos usado. Yo por lo menos lo he usado en la prueba colaborativa. Pero. Y, bueno, no, y no lo ha hecho mal. Y acá encima, no. Pero es lento, es muy lento este coche. Y ya hemos visto que es un poquito inestable, ¿no? La más mínima es muy ligera o algo, ¿no? Y la más mínima, adiós. Adiós, muy buena. Que te despide del campeonato o lo que sea. Como te descuide un poquito y si no te descuida. Da igual. Te descuide o no, te la va. Mira, mira, ¿qué haces? Si yo lo tengo detrás, sigue muy lento. Y yo también voy reservando mi energía como puedo. Es lentísimo, lentísimo. Si no se desequilibra, pues lo salto y todo. Pierdo ahí todo lo poquito que he tenido de ventaja. No, ventaja no tiene apenas, pero tampoco sabía tenerla. Mantener. Uy, wow, ¿cómo se ha ido, chico? Me ha dado lo que sea. Me ha dado y adiós.
Estaba yo pensando la tontería que iba a decir. Mira, 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 qué loco. Mira, qué loco. Pero loco, ¿qué haces, tío? Estamos un poquito de allí, ¿no? Más para allá que para acá. ¿Dónde está la luz esa? ¿Me está dando para la derecha? No. No, no, no. No, 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 no. De momento no. De momento estamos bien. Gracias. Ah, aquí ya saltarán por encima de mi cabeza. Dice, el coche se va. ¿Veis la gracia del coche? Y del salto que he hecho. Y me adelantarán todo. Pues bueno, pues mira. Después de todo, segundo tampoco en mala posición. En fin. Yo no podía hacer otra cosa. Un Maverick de eso. Bueno, voy primero en el campeonato. Pues ya está. Qué asco, esto no, no me gusta. No es que no es perder, sino que quieres control. Pues a ver la segunda, digo la tercera, a ver qué nos pide el cuerpo. No puede quedar delante de mi Harvard, aunque si empatamos me dan el premio también, pero si es que con este coche te ves como imposibilitado porque va tan justo y no puede ser mejor que el otro porque ni las curvas ni nada lo pueda hacer bien. Yo, no puedo recortar, así que no tiene potencia, no tiene nada. En estas carreras, por lo menos en este campeonato. Hasta luego, Lucas. Otra cosa en normal, sin nieve, ni historia, ni agua, creo, por medio, ni rompe cosas y muchas cosas. No sé, vamos a ver qué como la liamos, si la liamos o no la liamos. Es que lo estoy viendo negro, este coche. No, aquí no se comporta bien. Cuesta arriba. Cuesta arriba, chicos, que no. Encima un coche que no tiene potencia nueva, hace que salga cuesta arriba. A mí, en mi cara. Me hacéis que salga cuesta arriba. Si ve que no puede el coche, que no puede. Es muy lento, muy. ¿Y tú qué haces aquí delante? Culo gordo. Qué mal me sienta que se me ponga ahí delante de un coche, para que me frene luego, aunque claro, aquí el salto es peligroso para mí, claro. Frena, frena. A lo que sea, pero frena. Pero claro, y frenar también me influye en mi historia. Por aquí, bueno, aquí me quería meter por el atajo y al final he perdido. Bueno, me ha adelantado todo el mundo. Tú aquí va el tercero. Anda, hombre. Mucho cuento tengo yo. Mucho cuento. Mucho desastre, que sí. Uy, 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 uy. Qué gente. Tú quita. Que me entraron en serie viva. Quita. Que tengo que acabar el segundo. Pero el primero ya no, ya sé que no. Primero ya sé que no. Pero segundo me tendría que quedar porque así empato con él. Madre mía, no voy a ganar más que. Aunque gana una, pero de casualidad. Quítame, tú no me adelantes, que quiero acabar segundo. Mira, quiero acabar segundo, quiero acabar. Y me adelanta. Vale, se choca. No te choques tú ahora, no te quedes mirando. Bueno, pero qué diferencia me está sacando ese. ¿Dónde vais? ¿Yo por dónde voy? ¿Dónde está el primero? Mira por dónde está el primero. Madre mía. No voy a dar este tuneo, Para esta no vale este coche, Bueno, o soy yo, pero vamos que. Me veo imposible, imposible, imposible. Estoy apretando aquí el gatillo que me voy a quedar sin dedo. Todo el rato y me salgo. Seguro que me salgo. Sí, vale, párame, gracias. Encima eso, Mirad por dónde vas, si ya has llegado el primero. Y yo todavía no. Es que no sé si voy a llegar ni siquiera. Claro, me sigo yo rompiendo cosas y me adelantará el otro que viene detrás. Que no me adelante. Que está muy feo. A ver. Cuidado. Vale. No, que no. Me está asomando el hocico.
El morro, el coche. Uf, qué mal el campeonato este, ¿eh? Hace tiempo, pues aquí sí he estado sufriendo, pero bastante. Empatado a puntos, ya lo sabemos, empatado a puntos. Me dan eso, pero vamos, que no es así la cuestión. He perdido dos y he ganado uno nada más. Claro que el Haro ahora en la primera habrá quedado bastante peor. Yo qué sé. Es igual, es que no. Me he visto aunque no, limitado, que no podía. No podía ni velocidad ni estabilidad. Vale, sí. Yo es que tengo la duda de eso, de que estoy con la duda del Mini ese, que creo que lo tenía en B700. Y no sé si era de Burundi, no estoy muy seguro. Y me ha salido en A. Eso es que ha tocado el juego algo, porque también me pasó con el. Con el Jeep Trailcat, que lo tenía de Guasnew, no sé si en. En A800 o en B700. Y de repente cambio el nivel ese. A ver. Sí. Vale. Bueno, vámonos a la casa. Vamos a ver el túnel. Yo creo que es de Guasnew. Pero vamos, que para esto no. No sé de quién es. Ahora ya no sé de quién es el túnel. Yo creo que es de Guasnew. Pero vamos, que no. Es que no. Cuando lo utilicé para prueba colaborativa no era esto. No era nieve ni nada. No era. Era otro sitio. Que también me he fastidiado y los dilbatales están locos en esa carrera, pero vamos, que se podía hacer algo, pero es que aquí no, aquí la amortiguación y todo ha cambiado un montón, no sé qué ha pasado. A ver, por partes. Me han dado el Mini JCVS, ¿no? Antes que se me olvide. ¿701? Es que me tiene mosqueado, ¿eh? Vamos a abrir este también. Ahora la autosubasta. También especulé bastante con este coche, con el Mini este. No gané mucho, pero vendí bastante. No gané mucho por cada unidad. Pero como vendí bastante, pues ya está. Si vendes 10, pues por 10. Si gana 200.000 por 10, son 2 millones. A ver, me tiene intrigado, chaval. Subir. No, que no te voy a subastar. Bueno, lo que sí voy a hacer. Antes de que se me olvide. Se vendió el Clio. Retiramos. Aceptar. Pin. Pero venga, quédate ahí en la esa. El AM Aston Martin Vanquish. Vale, muy bien. Lo he puesto al mínimo precio. Sí que ponía un millón o lo que sea, pero vale. Venga, otro. Porsche. Sé que estoy haciendo por este lado, así que también yo. Me he ido por donde no era el que hice. Vale. Y ya está. Alerta, alerta, alerta. Pin, pin, pin. Que sí. Que era por empezar a subastar. Ya he puesto ese Mini. ¿Qué iba a hacer yo? Taller. A ver. Dos túneos. Tengo dos túneos. Mirá. Mirá. Aquí consta como B700. Este sí lo tenía yo de antes, que no sé de quién, vamos, más sin, pero no sé por qué, alguna carrera que he hecho con él, con ese coche, pero hace ya mucho. Pero mira, tengo B700. Pone B700. Lo único que coincide es que. Ah, anterior. ¿Cómo va? A ver. Cargar confianza. Ah, pero si yo lo había. ¿Y por qué no lo tengo cargado? ¿Qué me han hecho aquí? Y triar en. Pero qué cosa
Más rara, ¿no? Porque no lo tengo cargado. A ver ahora. B700. Cosa más rara. Si estaba descargado en... Además que yo sé que me lo descargué en B700. No sé, yo he hecho como siempre cuando me descargo un coche. En fin, da igual. Era un Bundy 300, o sea que no creo que hubiera hecho tampoco mucho 300 era en el campeonato, pero seguro que más rápido y más seguro, un poco más seguro. No sé. Vamos a ver qué, de quién el tuneo. Qué lío estoy haciendo, eh. Pero es que me ha dejado un poco con el culo para atrás. El buggy este, de pequeñito. Un tuneo. De What News. Lo sigue teniendo. Vamos, no, no sabemos. Vamos a verlo. Parece ser que no. Sí. Vamos a ver. Ciento cuarenta y siete, 276. Que no, no sé, no es por haber perdido, sino porque no tenía control del coche, nada, y he ido con todos los controles y todo puesto. En fin, chicos, que os dejo en paz con estas reflexiones raras de la mía. Cuidado mucho y salúdete.